Hola, queridos amigos, soy Flagar y aquí estamos con un nuevo video de Pokémon Salitre. Y vamos a continuar. El otro día llegamos al bosque, peleamos contra nuestro rival y hoy vamos a hacer ya el tercero y último gimnasio de esta beta. Y le he dicho esto, vamos con el vídeo. Pues aquí estamos donde lo dejamos, a las puertas del gimnasio, y tiene toda la pinta de que va a ser un gimnasio tipo planta. Saludos, entrenador, te doy la bienvenida al gimnasio de la Serena. Nuestro líder, Nerraim, se especializa en los Pokémon tipo planta. Recomiendo usar Pokémon tipo psíquico. ¿Psíquico? ¿Fuego, volador o bicho? Algunos entrenadores le harán una pregunta. Si usted responde mal, su equipo será paralizado o envenenado. Debido a que el centro Pokémon queda lejos de aquí, curará a sus Pokémon en caso de emergencia. Además, cuenta con un PC a su izquierda. En caso de perder, volverás aquí para volver a intentar otra vez. Le daré un objeto útil cortesía del gimnasio. ¡Un Big Maker! Me da suerte, vale. Entonces, tenemos... ¿tú me curas? Perfecto. Y tengo algún Pokémon. Tengo. Tendría que estar 24. Vale, vendría bien. Larvesta. Todos estos, pero el 24. O sea, vendría bien Manuel. Tú. Y tú. Pero no se puede, así que nada, porque están los Pokémon muy bajitos. Así que vamos a ir con lo que hay y ya está. Tenemos a Elena, que en realidad es planta. Tenemos a Tony, creo que con Tony podemos hacer bastante daño. Tenemos a Abismael también. Puede hacer mucho daño. Creo que entre estos cuatro nos hacemos todo. Tengo algún movimiento así, ¿qué tal? Sorpresa me gusta. Baja la defensa, ataque rápido, corte sonoro y ataque ala. Vale, voy a quitar picas a chorro. Sorpresa siempre mi equipo. Sorpresa siempre mi equipo. Vale. ¿Elena tiene algo? Nada. ¿Abismael? Nada. ¿Qué ataques tiene? Vale, tenemos colmillo veneno. Tenemos wear. Con Abismael iríamos bien. Con Tony vamos muy bien. Voy a quitar... Repartires. Es que ya está. Yo creo que con estos tres nos hacemos todo. Así que, let's go a por el gimnasio. Me invitaron unas chelas después del turno en el gimnasio. ¿Te apuntas? Venga. Para, para, pam, 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 pam. Lefeon. Surprise. Y ataque ahora. Golpe crítico, casualidad. Hostia, no me lo cargo, eh. No mato con ataque ala. Hay que tener en cuenta eso. Voy a hacer una cosa. Bueno, en realidad no me vale para nada. Voy a ver si hay alguno que evoluciona y no me he enterado todavía. Ocarina of Time. Hechizo. Vale. Vale, este no tiene objeto. De hecho, no tiene objeto apenas casi nadie. Es que no le puedo hacer... O sea, realmente no le puedo dar nada. Tiene la lupa. Objeto, dar, este le da la semilla milagro. A este le voy a dar la lupa. Para aumentar la precisión. Por la patada de salto, todo eso. Porque el resto, la verdad... Es todo 100. Este 185 bulk de arena. Y 95 patada al pecho, con lo cual me viene bien. Este tiene todo al 100. Prácticamente. Y por aquí no puedo hacer apenas nada más. Vale. Vamos con lo que tenemos. Y seguimos. Pregunta: si contestas mal, tus Pokémon eran paralizados. ¿El tipo planta resiste el tipo sonido? Falso. Error. Fuck. No lo sé. Dartrix. Sorpresa. Ataque ala. Vale, estoy paralizado. Ledian, puro ataque ala. Aguantamos. Vale, perfecto. Vale, hace pupa, es que el FN es bastante bueno. Lo que voy a hacer es... Nada, se han paralizado todos. Era, iba a decir, voy a quitar el repartir experiencia, pero me da un poco igual.
Vale, vámonos. No podrás contra mi Pokémon, es Hunter Fluid. Tommy, esto es nuevo. Ataque ala. Golpe cabeza. ¡Ah, es el Rumis! ¡Contra! Hostia, pues esto no lo he visto. Me duerme. Me envenena. He visto ya el Rumis para capturar. Yo sigo que me ataque ala. Esta aguanta el bastardo. Tienes encadenado, qué maldito, güey. Vamos a cambiar a Abismael. Recurrente lo va a hacer menos uno. Yo no sé cómo le quita tanto. Sombra Bill hace bastante daño. Con mi veneno no tanto. Tiro 14. Con mi veneno puro y duro. Pensaba que le quitaba más. O sea que veneno no es. No es. Resiste tanto bicho como veneno resiste el fantasma. Vale, bien esa. Creo que le matamos ya. No te creo. No te creo. Vale, Ismael, ¿a qué nivel evoluciona, tío? ¿A Ariados? Para, pa, pa, pa. ¿A qué nivel evoluciona Ariados, macho? Porque está. Está al 24, no sé. ¿Evoluciona tan tarde? Pa, pa, para. What the fuck? ¿Quién me he saltado? La valla. Vale, seguimos subiendo y aquí pregunta, ¿no? Si contestan mal, tus Pokémon se han envenenado. Responde bien, van a quedar más locos que yo. Si a un Glue le damos una piedra solar. Piedra solar. A Veloson. Nerraim dijo que si hacía bien mi pega, se sacaría uno de sus huertos personales. No puedo perder. Vale, aún así tenemos que pegarnos. Marihuanín, me flipa Marihuanín. Siempre mi equipo, ¿eh? Si lo tuviera, mi equipo siempre. Me envenena a primera, tío. Acojonante. Y aguanta. Estamos muy bajos de nivel, ¿eh? Sí que es verdad que tengo repartir experiencia ya full. Tenemos el repartir experiencia full. Patar pecho. Golpe crítico, tío. Patar pecho. No fallará nunca. Es 95, creo. Garantía. Si el objetivo ya ha sufrido daño en ese turno, la fuerza de ataque se duplica. Garantía es su última baza, ¿no? Vale. Porque estos. Estos nombres de ataques están traducidos a posta o en. O se dice así. O sea, el juego en chileno son así los ataques, ¿no? Están cambiados, ¿verdad? Vale, ya. Nos enfrentamos al campeón y vamos. Marihuanín. Hola, te recuerdo del Pilla la Miltank, ¿verdad? Qué loco, esperaba a otro muchacho que viera el Bosque Cold. Bueno, supongo que ya me relajé bastante, me vuelvo a presentar. Soy Nerraim, líder del gimnasio de la Serena. Los Pokémon tipo planta son mi área, prepárate. Es hora de que me demuestres tus habilidades retador. ¿Va a tener a Marihuanín? Sí, mírale, 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 Marihuanín. ¿Qué es esto? ¿Está fumando? ¡Surprise! Bueno, cuidado. Tío, el efecto espora. ¿Qué hace? Me hace cualquier cosa. Porque antes me ha envenenado y ahora me ha paralizado. Bueno, deja de curar ya. Cada vez le quito menos, tío. Cada vez le quito menos. Vale. Onda trueno. No, 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 no. Moflete estático, prefiero quitarle un poco de vida y paralizar. Creepy Weed. ¿Qué es esto, tío? El Pokémon porro. El Pokémon porro. Por favor. Pokémon porro. Me parto el culo. Fíjate, Fortunio me funa, el cabrón. Que me mate ya. Pokémon porro. Vale, tengo siniestro. Vamos a hacer un mordisquito. No me hace mucho.
No lo mata, tío. Me flipa el Pokémon porro. Marihuanín el Pokémon porro. Cuerpo llama tiene. Me parto el culo las habilidades que tienen. Dios. Hoja mágica. No. Gran Javi, pero ¿qué me estás comentando? Que tiene todo. El Team Marihuana. El Team Marihuana, me encanta. Me encanta. Estaba mirando el psíquico. Vamos con Elena. Vale, golpe crítico. Qué poquito quita Elena más. Tendría que tener alguna habilidad como esta, por ejemplo, que si le das con fuego le suba algo, porque es como que los enciendes o algo, no sé. Estaría bien, ¿eh? Estaría bien. A ver, ¿qué hago con este? Porque es psíquico. ¿Eco? Lo voy a dejar a un PS. Qué mamá huevo, chaval. Qué pedazo de mamá huevo. Está el 28 también, ¿eh? Sombra vida ataca antes y creo que lo mato. Vale, granja vibe. Qué bueno, colmillo rayo. Colmillo rayo. Quito excavar. Y Brenom. También sigo, me cago en todo, tío. Hostia, claro, wear le hace por 4. ¡Buena, crítico! ¡Vamos! Estaba yo con que el psíquico. Estaba yo al revés. Con que el psíquico con el bicho. No, está bien, está bien. Tu voluntad es fuerte, mis felicitaciones. Pero qué buena batalla. Hace rato que no me divertía como cabro chico. Se nota que eres re chill para entrenar. Tanto así que te centras en planear una estrategia de pana. No todos los entrenadores tienen ese tipo de pensamiento. Otros siguen más por el instinto. Me da gusto de que tengas esa pasión en vida para entrenar. Te ganaste justamente la medalla. Vaya porro. Vale, medalla guardabosques. Gracias, me hace a mí. La medalla guardabosques simboliza la armonía y la calma que caracteriza a los bosques chilenos. Con ella demuestras tu capacidad de enfrentarte a problemas con sanidad total. Además, ahora tienes la fuerza suficiente como para mover grandes piedras con la rudimentaria necesaria. Eso y cortar árboles. Ya sabes, esos tediosos árboles pequeños que se ponen en tu camino de vez en cuando. La hueá molestosa. Te daré algunos regalitos, espero que te sirvan. Calgón Pelayo Plus. TR50. Sable de hoja, este movimiento es muy fuerte, usalo con cuidado. Aunque es ideal para rajarle el paño a tus enemigos. Suerte aflojar o seguiré reflexionando sobre la diora y el bolas. Te deseo lo mejor, recuerda relajarte de vez en cuando. No olvides descansar cuando lo necesites. Cualquier cosa estoy aquí en mi guarida. Tiene dos Bell Bloom ahí a los lados, ¿no? Como dos Bell Bloom. La guarida porro, ¿eh? Qué bueno. El Team Porro. Que tenía claro, el Breno es una seta alucinógena. Llamada. Hola, hijo, ¿qué tal? Derrotaste al líder de gimnasio, bien hecho, sabía que podías hacerlo. Ah, cierto, te llamaba para decirte que terminamos de configurar el decodificador. Te esperamos en Nielcorp, nos vemos. Ya, ¿y dónde está Nielcorp ahora? El tema es que por aquí hay muchas cosas que ver todavía. Y debería de verlas. Y no he curado. Y debería de curar. Debería de curar, y vamos a curar, de hecho. Méteme repelentes, vamos a ver toda esta zona. Tengo como un par de bosques por ver. Tenemos que ver al profesor, tenemos cosas varias. Seguramente, bueno, o sea, ni... A ver, por favor. Cúrame. O sea, no hay mucho más. Voy a tirarme repelente. Tengo muchos repelentes. No tengo ni un repelente, ¿no? Por lo que veo, no tengo ningún repelente. Debería, ¿eh? Debería tirarme unos repelents, pero bueno. Vale, vamos a ver primero. El bosque suele ser sitio de reunión para fiestas. Con el tiempo la gente dejó de festejar para disfrutar de manera más turística. Vale, voy por acá. Calugón Pelayo Plus. Con ese me pego y...
Disculpe, Cerro Grande no está abierto. Por favor, vuelvo más tarde. Vale, Cerro Grande no puedo ir. Vale, tubérculo. Tengo ya la daga de Atacama. Este es mi lugar secreto. Aquí medito para invertir mejores pasos de baile. Te dará algo si no se lo conté a nadie. Frugel de viña. Y por aquí no hay mucho más. Vale, entonces no puedo bajar. No puedo bajar. Entonces ya el bosque en principio está mirado. Tendría que ir a otro bosque. Luego pegarme la volada hacia Nielcorp. Que, ¿en qué ciudad estaba? Shit. Esto es secreto. Vaya, me tardé un buen rato en llegar a mi pantano. Esta hermosa vista es toda una recompensa. Nadie debe saber sobre mi refugio antifurros. ¿Quién osa molestarme en mi pantano? ¿Acaso quieres una batalla o algo? De más que eres furro. Tu silencio lo dice todo. ¡Es hora de duelo! ¡No furros! La zona no furros. Vale. Tiene 23. Aguanta el bicho, ¿eh? Pues mira, Ivysaur también se va un poquito a ataque. Vale, el FN es que tiene golpe bajo. Uf, es que tiene muchas movidas guays este. Vale, quito sombra vil. Tienen muy buenas el areados, ¿eh? No podas con el pantano. Aguanta porque tiene defensa brutalisca. A tu casa. ¡Vale! Uf, todo el lodo, ¿quién? Siempre da con los furros. Creo que te juzgué mal. No pareces para nada, furro. Te perdono, te daré un objeto valioso, pero no le digas a nadie sobre mi guarida, ¿va? Todo negro. Bien, ahora que estamos en buena onda, podré meditar sin culpa. Suerte. Pues lodo negro no está nada mal. Sé que Abismael ahora mismo es top tier Pokémon de mi vida. Vale, esta es la zona no furro secreta. Ya nos vamos ya hacia la ciudad anterior para... Es que es muy raro, ¿eh? Eso es una zona... ¡Mira! ¡Rumiz! La vamos a capturar. No voy a poner mote y nada. O sea, la vamos a capturar por tenerle ya para la siguiente beta. Por tener otro Pokémon... regional. ¿Dónde están las Pokéball? Vale, pues Rumiz capturado. No ponemos bote y nos vamos. Lo dicho, aquí hay un camino. ¡Marihuanín! Marihuanín siempre mi equipo. Marihuanín siempre mi equipo. Este es que no camina el nombre ni de coña. ¡Bien! ¡Marihuanín! Ha merecido la pierna meterse por este hueco solo por marihuanín. Vale, vayámonos. Volvemos a ciudad. Teníamos. Esto es ruta 9. Todo esto está visitado ya. ¿Qué es esto? Vale, esto no está visto. What the fuck? ¿Cómo? Vale, eso recuerdo que sí que me dijeron. Me dijo esa que me curaba, pero por aquí. Por ahí también hablé, pero yo no he ido ahí arriba, ¿verdad? ¿Te imaginas la cantidad de energía que se podría aprovechar con los Pokémon? Dicen que hay algunos Pokémon especiales que podrían abastecer una ciudad completa con sus poderes. Muy amable se ve el señor bizantino, pero tiene gustos muy específicos. No me fiaría mucho de él. Una persona confiable nunca tomaría no sé qué. Vale, Te la bienvenida a las instalaciones de Nielcorp. Disfrute su visita. Vale, esto es Nielcorp. Con lo cual aquí es donde teníamos que venir. Por menos mal que no me he ido por ahí. Nos concentramos en crear tecnología con la mejor huella de carbono del mercado. Cada vez se hace más difícil, pero de que se puede, se puede. Soy un fanático de la tecnología. Me encantaría saber qué frescas ideas tiene Nielcorp para este año. Todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. Vengo a presentar mi proyecto de sustentabilidad bizantino.
I wait from and ever. ¡Papa! Los cálculos de presupuestos de la compañía me superan. No debí mentir en el currículum. Trabajar con números me encanta. Cuando le pides el truco es pan comido. Las acciones de la compañía van en alza. Será buen momento de invertir. Pss, pasa el dato. Estos Excel están desordenados. Alguien dejó la caga. Si mis cálculos son correctos, el presupuesto de para varios proyectos. Será hora de avisar al jefe. ¿Aquí? ¿Papa? Pero bueno. Debemos abarcar de mejor manera las energías renovables en el futuro. Según la base de datos, más de 10.000 entrenadores al día utilizan el Buskin. Es increíble, y eso que apenas lleva un mes de su salida. Estamos trabajando en nuevos dispositivos para ver a Pokémon invisibles. ¿Te imaginas las posibilidades? Son varios dispositivos que estamos diseñando. Por ahora no son más que prototipos. Algún día verá la luz, recuérdalo. Estamos programando un nuevo dispositivo. Comentaría más, pero de momento es secreto. ¿Y esto? ¡El huevo! ¿What? Lilcama. Vale, tengo que ver ese Pokémon, ¿eh? La tecnología es genial y cada vez podemos hacer dispositivos más pequeños y con mayores utilidades. Tu Pokéfono es el ejemplo perfecto. La búsqueda de nuevas energías limpias nunca acaba. Quizás si descubriéramos algún nuevo elemento o algo. En este lugar surge la magia. Estas impresoras 3D nos facilitan mucho trabajo. ¿Sabéis que logramos hacerlas funcionar con materiales amigables con el planeta? Estas son las primeras impresoras 3D en imprimir con materiales orgánicos y reutilizables. Son caras de fabricar, es por eso que tenemos las necesarias. Lo demás es ganancia. Estas máquinas contienen prototipos de dispositivos diseñados para... ¡Ups! Lo siento, secreto. Reflejo. Plan del prototipo del primer Buskin, el dispositivo más reciente de la compañía. Vale, Buskin. Para arriba, supongo. Papa. ¡Floaro! Pedro ya terminó de configurar el descodificador. ¡Hijo, ven! Está todo listo. Toma asiento nomás. Por fin hemos terminado, creí que sería más complicado. Con este dispositivo podrás descodificar mensajes. Los hace completamente legibles. No hubiera sido posible sin su ayuda, profesor. No es nada, Pedro, todo sea para llegar al fondo de esto. Estas herramientas serán sumamente útil. Pero recuerden, es solo el principio. Así es, antes necesitamos saber. ¿Cómo te fue con Crisangelo, Flogaro? Alianza. Las cosas salieron mejor de lo que creí, serán de mucha ayuda. Me asombra que no quiera hacerlo por venganza. Digo, por lo menos tiene principios. Qué bueno que tome el camino de la justicia. Espero que Chris resulte ser de ayuda, pero ¿será correcto colaborar con alguien que trabajó con ese tipo de delincuentes? Aunque en el interrogatorio respondió todas las preguntas, casi como si estuviera obligado a hacer lo que hizo. Sea como sea, tengo un buen presentimiento sobre esto. Entonces Flogaro deberá ir a la zona central lo antes posible para ayudar a Chris, ¿verdad? Ojalá Jan pudiera ayudarnos. Debe estar bien ocupado en el pueblo atacameño. Creo que mandaré una solicitud a los caballeros plateados. De seguro querrán saber sobre el tema. Ojalá todo fuera más sencillo. Bueno, ya es hora de que te entregue el decodificador. ¿Y eso? Basta con ponerlo frente a algún código y esté en su pantalla, lo hará legible. Es lo último de tecnología en nuestra compañía, es el único, así que cuídalo muy bien. Jovencito, sé que usted podrá lograrlo, cuenta con nuestro apoyo y recursos. Lamentablemente no podemos meternos directamente en esos asuntos, sin embargo, le brindaremos ayuda necesaria para seguir con esta investigación. Llamaremos de vez en cuando para entregarte información. Intenta ir con cautela, este es un caso aparentemente complejo. Toma buenas decisiones, intenta pasar piola, como hizo los jovencitos. Jovencitos, me temo que debo partir al observatorio, ya me he ausentado bastante. Jovencito Flogaro, ya sabe qué hacer. Me despido, señores, estamos en contacto. Realmente no sé qué hacer. Hasta pronto, profesor. Saludos por allá, profesor Nada. Permiso. Te daré algunas cosas útiles para tu misión. Tu madre seguramente haría lo mismo. Flogaro, te sugiero investigar algún sitio con símbolos poco usuales. Quizás encuentre una pista. En una de esas se deja ver algún recluta de la patrulla Optimus. Ah, toca paga doble, ¿eh? Todo saldrá bien, ya verás. Pronto aumentaremos la seguridad de la compañía. No te sorprendas si está cerrada por un tiempo. Pero con cuidado, confiamos en ti. Deberías seguir investigando sobre los Pokénazis. Te mantenemos informado sin noticias. ¿Pero dónde tengo que ir? Pero si no sé dónde tengo que ir. ¿Ves ahí? Pues acaso me dicen algo. Vale, pues realmente no sé dónde tengo que ir ahora. No sé qué tengo que hacer. No sé si acabó la beta. No sé si me queda algo más que hacer. Así que, bueno, dejamos aquí el episodio, que es suficiente por hoy.
Pues aquí el vídeo de hoy. Muy buen episodio. Hemos conseguido la tercera y última medalla de la beta. Así que voy a partir un poco más que decir. Que después de ver el vídeo espero que os haya gustado. O sea, si ya sabéis que les agradece mucho, comentadme que os ha parecido, compartidlo con todos vuestros amigos. No os olvidéis de la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo de Pokémon Salitre. Chao.